partido en el Monteruel. Empezando con problemas técnicos. Canasta, nuestro Jaqués. Encuentran fuera. Triple. El club Ancesto Peñas. La ilusión que me hacía a mí el vídeo, joder, lo he tardado. Ya. Yo quiero que me hagáis uno como el de Marina, de preguntas y eso.
rebote de Jaime Garcés. Sube Carlos Ubieto. Dani la falla. Rebote número 18, Peñas. No llegamos a la defensa. Robo de Callao. Sube Carlos. Vamos a contraataque. Callao. La falla. Rebote número 34, Peñas, que tiene dificultades. Falta número 21, Hugo Barrio. Tiempo muerto pedido por el CB Jaca. Volvemos del tiempo muerto. Saca Peñas, amenaza el triple. Robo de Dani. Consigue el billeto. Dani delante solo. 2 más 1 de Dani. A ver si consigue convertir la adicional. Dentro. Solo Peñas. Solo para Callao. Jugada del CB Jaca. 15, bloqueo de Ubieto. Arriba Callao. Para Ubieto, no hay corte. Jaime de 3. Falla. Peñas al contraataque. Tenemos que bajar. Cuenta con un triple. Dentro. Triple del Peñas. Hugo Barrio para Dani. Dani para Ubieto. Ubieto con el balón. Entra. Nada. Contraataque de Peñas. Jugador muy rápido y consigue la canasta. Canastón. Vamos, va a subir la Dani. Mano a mano. Nada, consigue irse. Callao. Nada. Ubieto para adentro. Consigue la bomba. 10-17. El contraataque rápido. Canasta fácil, muy fácil para el Peñas. Nos cuesta bajar a defender. Ubieto. Con el balón para Barrio. Barrio Ubieto encuentra Callao, se mete dentro, falta, saca la falta número 26. Habrá cambios en ambos conjuntos.
entrarán Poti y Azón por Jaime Garcés y Hugo Barrio. Saque de fondo para el Club Antofaca. Va a sacar Ubieto. Igual el fondo ese estaba registrado, debe ser. Dani con el balón. Penetra. Y no consigue la canasta. Rebotes. Acogerá el Peñas. Nada. Pero consigue darle a Zor. Fondo para el Club Baloncesto Peñas. No consiguen sacar. Saque aquí a la esquina. Cebeja Canzona. 3-2. Poti, Dani defendiendo. Peñas no encuentra. Robo de Dani. Consigue la canasta. No. Falla la canasta. Los árbitros no dijeron nada. Azón presionando. Poti arriba. Triple, muy solo. Rebote de Dani. La subirá Zon. Parece que buscamos el contraataque. Pase fuera para Poti. Dentro para Callao. Falla. Parece que se quejan los jugadores, pero no hay nada. Amaga. El triple, pasos. Pasos del número 10, no, del número 0 del Peñas. Dani con el balón. Vamos a ver qué jugamos. Jugamos libre, dice. Poti para Zon, cuerda atrás. Dani para Callao. Encuentra dentro Ubieto. Juega dentro. Se come la finta y canasta. Canasta de Carlos Ubieto. Entra el Peñas. Le da Dani con el pie. Será fondo para el Club Baloncesto Peñas. Explica algo el árbitro al entrenador del Peñas. No se queda satisfecho. Fondo del Peñas, que encuentran fuera en el triple. Otro para el triple, es de dos, fuera. Hugo Azón coge el rebote, ve Ubieto, corremos al contraataque. Ubieto parece que va solo, no encuentra a nadie, Callao fuera. No encontramos a nadie, jugamos muy precipitado. Será balón para Peñas. ...1.55 para el final del primer cuarto en el Monte Roel. Sube el balón de Peñas. Dani presionando. Ahora va Poti. Número 14 arriba. Encuentra la penetración. Falta. Número 20. Es en ataque por empujar. Falta número 26 del Peñas. Falta en ataque. Subirá el balón Carlos Ubieto. No encuentra pase. Dani. Dani que no bota. Encuentra a Ubieto. Mano a mano. Dani encuentra bajo Ubieto. Falta. Falta muy bien sacada, muy bien jugado. Vaya trío que tienen ahí. Serán dos tiros para Carlos Ubieto. Hay cambio del Peñas. Parece que el árbitro no va a permitir el cambio.
hacer un corte en YouTube, por favor. Ahora sí, permito los cambios. Volver a tirar los dos tiros libres. El jugador número 9 de CB Jaca, Carlos Ubieto. Cambiará. Ha entrado Jaime Garcés, sale Callao. Primer tiro de Carlos Ubieto. Lo falla. A ver si hay más suerte con el segundo. El segundo. Fuera. Rebote del Peñas. Jugador número 14. 22. Busca dentro del poste. No encuentran, siguen jugando. Nada, rebote de Jaime. Jaime para Ubieto. Para Zon, que busca la penetración. La encuentra. Canastón. Luca Zon. Presión, presión de cuernos. El CB Jaca. El equipo junior masculino. Jaime Garcés con el número 17. Ya vuelven a la zona. La presión. Le dan el pie a Carlos Ubieto. Falta de 40 segundos del cuarto, del primer cuarto. Cambia Carlos Ubieto, entra Iván Franco. Número 0 del Peñas con el balón, presionado por Dani. Llega Iván a la esquina. Iván, jugador con balón. 3 segundos en zona del número 23. Sacará Jaca. A falta de 27 segundos. Libre. Corta Pablo. Recibe Iván. Encuentra Hugo. Quiere penetrar. Consigue penetrar. Encuentra Dani. Canasta. Diez segundos para acabar el cuarto. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Falta. Quedarán 3 segundos de este primer cuarto. A ver qué consigue el Peñas en estos 3 segundos. Tira el triple, no va. Se acaba el primer cuarto.
Magic con el balón, para Guazón, quiere penetrar, nada, para Poti, Jaime, canasta, canasta de Jaime, cuernos, presión del CB Jaca, encuentran en el medio, hay que bajar abajo, encuentra la penetración, dentro su compañero número 26, que falla, Iván Franco con el rebote, a correr, busca correr el Jaca, Dani, que no encuentra compañero, se encuentra Guazón, que quiere penetrar. No penetra, no encuentra a nadie. Iván Franco. Franco con el balón arriba. Poti, Canastón. Que va para adentro. Canastón. Canastón número 24 se lo saca. Y pisa, jugador del Peñas al sacar, por lo que sacará el CB Jaca de fondo de la canasta atacante. Para Dani el balón, sale Jaime, tiro, no entra, la toca Dani, será para el Club Ancesto Peñas, que cambio, tiene un cambio, entra el número 34, sale el 26, cuernos, marca el CB Jaca. Consigue grabar la jugazón, al suelo nada, Peñas. Se da balón para el Peñas, pero el Jaca está muy motivado. 8-53, 20-19 de este segundo cuarto. Número 14, arriba, defiende por Franco, Jaime Garcés que presiona, arriba. Cero, que buscaba el triple para nada, entra, encuentra fuera, otro pase. Al cero que lleva el balón que no saben cómo. 17, 22, 14, juegan por fuera, no encuentran nada dentro y pisa fuera, balón para Club Baloncesto Jaca. Cambios en el Peñas, triple cambio. Entrarán 8, 93, 18, salen 14, 22, 0. Vamos, Jaca. La sobre Iván Franco. Pase por el Guazón, corte. Quiere penetrar. Se complica la vida. Muy difícil. Jaime Garcés desde el triple. Otro triple. La falla. Balón para Peñas. Sube el balón al 17. Encuentra a un compañero. Debajo del aro, decidiendo tirar, número 34, penetra, la falla, balón Jaime Garcés, pues Iván Franco, encuentra a Poti, quiere entrar, falla, rebote Peñas, otro contraataque más, para Iván Franco, canasta, Peñas, número 93, Iván Franco con el balón, para Poti. Poti para Zon, que comete pasos. Cambios en el conjunto de jaques. Salen Poti y Dani. Y entran Bruno y Ubieto. Iván Franco presiona el número 93. La presión llega al 2 contra 1. Pie. Peñas de banda. Arriba el Peñas, presionado por Iván Franco, no encuentra un pase, Ubieto que roba, salimos al contraataque, Iván Franco solo contra la canasta, dentro, dos puntos para Jaca, cuernos, presión, no la presión pero retroceden mucho y ya estamos en nuestro campo. Peñas ataca, 17 muy solo, falla, rebote Jaime Garcés, nada. Será fondo para Peñas. 22-21. Uno arriba el CB Jaca. Tiempo muerto en pista. Pedido por el Club Baloncesto Peñas.
Tenemos que seguirle. Volvemos después del tiempo muerto. Falta en zona, encuentra el 18 el tiro, buen tiro, canasta. Uno arriba hacia de Peñas. Marcan 15. Ahí me haces, que entra para adentro, encuentra a Ubieto. Bruno. Canasta de Bruno. Fuera de Guazón que consigue darle el balón, pero no robar. Cambio en el club ostense. Entra 14, sale 17. Poca posesión, 93, triple, nada, no va, fuera, posesión, para Jaca. Ubieto con el balón, para Iván Franco se escapa, recoge Ubieto, Guazón, Iván Franco, para Jaime Garcés, pinta para adentro, falta, saca la falta, dos tiros. Ahora Jaime Garcés. El primer tiro de Jaime. Fuera. No entra. A ver este segundo si hay más suerte. Este tampoco entra, coge el rebote el CB Peñas. Peñas al fondo arriba, encuentra el triple el número 93, falla. Saca la jaca, Iván Franco, para Carlos Ubieto. Carlos Ubieto, encuentra a Jaime, corta, se queda en medio. Jaime Garcés, qué aro pasado. Madre mía, canastón. Carlos Ubieto roba el balón y canasta. Buen trabajo del Jaca, cuernos otra vez. Cuesta subir el balón al Peñas. Se encuentra en el pase, hay que bajar. 18, mano de Bruno. Ahora Iván Franco. Canasta. 7 arriba el CB Jaca. Arroba Bruno. Iván Franco, Bruno. Se lían. Ubieto. Canasta. Qué bien jugado. Seguimos con la presión. Se animan. Se animan. Anima la grada. El pabellón Montero. Consigue salir la presión, pero pisa, fuera. Cambios. Entrará Diego para ti, saldrá Iván Franco de la pista. También cambios en el equipo ostense, tiempo muerto después del parcial del CB Jaca. Ya estamos de vuelta después de los fallos técnicos. 36. 23 para el CB Jaca, dos buenas posiciones que han tenido. Y ahora ataca el CB Peñas. Triple el número 18, falla. Consigue el rebote Peñas, falta de Jaime Garcés. Cambio en el conjunto jaqués. Entra Alex Callao. Y sale Ugazón. Sacará el equipo ostense de fondo. Diego presionando. Sigue Diego defendiendo. Número 18 que hace un par de cambios. Número 33 tira. Falla. La toca Bruno. Será fondo para el Peñas. Qué pena. A defender otra vez.
8, penetra muy difícil, pero se acaba la posesión. Y ahora será balón para Jaca. Jaime Garcés, Ubieto subiendo el balón. Para Diego Palacín. Ubieto, penetra nada, Jaime Garcés fuera, triple, dentro. Triplazo Jaime Garcés. Diego Palacín que roba el balón, para Bruno Martín, que parece que penetra, dentro. Otra canasta, se ve Jaca. Diego Palacín, presiona otra vez, cuernos. Diego al descontrol, nadie. Ubieto. Falta de Callao. Un poco mal pitada. Un tiro para el número 17 del CB Peñas. Rebote para el mismo Peñas, la ha fallado. Penetra. Canasta. Canasta. Club Baloncesto Peñas. Tiro Carlos. Para Bruno. Alex con el balón. Penetra por la línea de fondo, aro pasado, nada. Número 33, solo. Ahora está. Ubieto. Para Diego. Diego con problemas en el bote. Jaime quiere penetrar. Encuentra a Diego. Que penetra. Amaga. Triple de Jaime Garcés. Falla. Rebote Peñas. Para Diego el contraataque. Número 18 con el balón. Para 14, nada, maga. Penetra el 33. Canasta. Muy bien jugado por parte del Peñas. Diego Palacín. Tiene que parar. Encuentra Ubieto en el corte. Para Callao. Jaime. Que penetra. Difícil, Callao, dentro. Canasta en la segunda oportunidad. Número 18 penetra, tiene que parar. Está contra 2, 17, 33. Falla. Rebote. Va Carlos Ubieto, subiendo el balón. Mano a mano. Bruno Martín que quiere entrar, se complica y la roban. Diego Palacín, falta. Mal pitada. Pero falta. Y eso ha pitado. Va el árbitro a hablar con Jaime Garcés. Vamos a jugar a baloncesto. Tiro libre. Primer tiro libre. Fuera. A ver el segundo. No sé si era eso. Fuera. Han entrado. Antes, no sabemos qué ha pasado, pero saca Jaca de fondo. Bruno Martín con el balón. Carlos Ubieto. Para Jaime. Diego Palacín. Encuentra a Ubieto dentro. Tapón, no, falta. Falta del Peñas. Serán dos tiros para Alex Callao. A eso lo diré. Quedan 25 segundos en el Monterrey.
El primero corto de Alex Callao. A ver si en el segundo hay más suerte. El segundo tampoco. Rebote para el Peñas. Quedan 20 segundos. Carlos Ubieto. No consigue. ¡Oh! 2 más 1. ¡Qué canastón! Del número 18 del Club Baloncesto Peñas. Ahí hablaban los compañeros del equipo Jaqués. Y a ver si el número 18 convierte la adicional para llevarse 3 puntos. El adicional va dentro. Cambios. Luego Antonio Peñas. 18 segundos. Tiempo muerto. Pedido por el equipo Jaqués. Para aprovechar esta última posesión. ...18 segundos... quedan en este primer cuarto. Ahí me parece para Bruno, que mete en la canasta. Habrá que defender. 5, 4, 3, 2, 1. No vale. Fin de este segundo cuarto.